Las garras y el laberinto son castigos por exponer al tribunal. Y Jacob Kane creía que podríamos estar en el mismo bando. El laberinto no era solo para matarnos. Querían meterse en nuestras cabezas. Quizá funcionó. Estaremos bien, Tim. ¿Tú crees? Batman no mataba gente, pero ¿qué dirías sobre soldados que hacen cola para renacer como monstruos? Yo estuve muerto. ¿Y soy un monstruo? Tenemos un pequeño inconveniente. ¿Y eso es lo que se te ocurre, Tim? ¿Asesinar? Me parece bien no dejarle matar a nadie, pero el laberinto es algo más que un pequeño inconveniente. ¡No habléis de mí como si no estuviera presente! ¡No sois Bruce! ¡Ninguno lo sois! ¡Basta! Casi toda Gotham quería matar a Batman. Cada vez que el señor Bruce volvía, sangrando y medio muerto, yo lo curaba. Lo mismo que hago con ustedes. A veces se enfadaba. Pero nunca se rebajó a ese nivel. Y ustedes tampoco lo harán. Tienes razón. Batman tenía un código. Da igual lo mal que se ponga todo. Lo seguiremos. Las familias que fundaron Gotham forman el tribunal. Y protegerán a los suyos como haría cualquier familia. Estarán relacionados. Pero no son familia. No como nosotros. Las pruebas contra Kane que descubrimos en el hotel son incontestables. Entonces, el mejor curso de acción no es la guerra, es un juicio. A Kane le importará una orden de arresto. Lo hará si ayudamos a la policía. ¿La misma policía que persigue a los justicieros en Gotham? Se me ocurre al menos una de nuestra parte. Escucha, si te preocupa tu padre, te diré una cosa. No era cómplice del tribunal. Resolvió algunos de estos casos. Incluso muchos. Luchaba contra el tribunal, aunque no lo supiera. Debió haberlo visto. Es que quizá yo no lo conociera tan bien como creía. No había pruebas. Era igual que Bruce. Tendría que haberlo sabido. Era Oráculo. Accedía a todos los sistemas informáticos de Gotham. ¿Cómo se me pasó algo tan gordo como el tribunal? ¿Hablas de la sociedad secreta malvada que consiguió permanecer oculta durante siglos y de la que ni siquiera Batman ni tu padre llegaron nunca a saber nada? Ahora empiezas a hablar como Dick. Gracias. ¿Puedo ayudarte con la casita del crimen? Claro. Bien. Perdona. Ah, esto no me gusta. Hay disturbios por todo Gotham.
Anda. La doctora Ku invita a todos sus Queeners a una fiesta de aceptación. Estupendo. Usa la Bad Señal o algo. Así desaparecerá. Es Montoya. No sé qué decirte, Crispus. Le gusta el fútbol. Tú, ponle las esposas, tío. Un momento. Nightwing, aquí está pasando algo raro. Hemos puesto barricadas, pero a saber cuánto durarán. Montoya, Harley está tras estos disturbios. Intenta aguantar, vamos para allá. ¿Cuántos murciélagos estáis ahí? ¿Sabes? No importa. Daos prisa. Ya hay un objetivo. A repartir estopa. Me da igual cómo lo hagas, pero mantén la barricada. ¿Mala noche? Ha sido como todas. El sonido del caos en la distancia te indica que estás en Gotham. Aún no hay rastro de Harley. Esto es ridículo. ¿Para qué la lían las madres futboleras y los padres yogis? ¿Crees que habrá mallas de oferta? A ver qué encuentro. Ten cuidado. Tendré que hacer un montón de papeleos si te mueres. Estoy a las puertas del puñetero hospital, Batgirl. Vamos a entrar ya. Espera, Montoya. Harley ha traído civiles. Déjamela a mí antes de que ataquéis. Mierda. Vale, pero espero un informe completo. Ahora solo tengo que encontrar a Harley. En los planos del hospital veo un área de seguridad. Seguro que aparece en las cámaras de vigilancia. Harley no va a detenerse. ¿Qué tenemos aquí? Ya me he cansado de esa estúpida canción. Está pasando algo. ¿Qué es eso? Te tengo. Aprende a relajarte, anda. Venga ya. ¿Batgirl? Pues nada, lío. ¡Está aquí, Batgirl! ¡A bailar! ¡Que lo haga! ¡Lo que quiera que haga! ¡Joder, si te gusta esto! Montoya, van a salir varios civiles. Asegúrate de que están bien. Recibido. Batgirl, gracias. No sé.
Tercer piso. Ya sé dónde he de ir. Esto va a dejar cicatriz. ¡Callaos todos! ¡Que mamá está hablando! ¿Eso es lo que usas para controlarlos? Entrégamelo. Mi juguete. Este juego ya ha durado demasiado, Harry. Tus ganas. Esto lleva preparándose desde Blackgate. ¡Te doy la bienvenida a mi fiesta! Esto no parece una fiesta. Es que todavía... ¡no he encendido las velas! Ahora, vamos a jugar, Bat Genie. Aún no has visto nada. Así ya me gusta más. ¡Lárgate de aquí! ¡Deprisa! ¡Eh!
aquí. La fiesta no se termina hasta que yo diga. ¡Te encontré! ¡Tú! ¡Voy a por ti! Si quieres, tengo más. Mucho más rápido. Y él me habría llevado en persona de vuelta a Blackgate. Como un caballero. Haré que conste tu reclamación. Creo que ya le estás pillando el punto a limpiar las calles de criminales. Gracias. Tengo muchos en espera y una enfermera de urgencias que me odia. Te echaré la culpa a ti, ¿vale? La comisaria se lo tragará. Déjate de mierdas. Este dolor de cabeza me va a durar semanas. Lo tienes controlado. Ah, sí. Tengo la mesa llena de casos abiertos que dicen... ¡Sus muertos! ¿Cómo le cuentes esto a alguien, te estrangulo, payasa?